Buenas, buenas amigos, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo está la familia más hermosa del internet? Amor, ¿ya viste? ¿Ya viste? Amor, ya no. No, amor. No, es una persona muy guapa. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Amigos, el día de hoy seguimos en Ámsterdam, una de las ciudades más bellas en las que he estado. Neta, si tienen la oportunidad de venir, tienen que venir. Y el día de hoy vamos a recorrer Ámsterdam. O sea, como que más historia. El día de ayer fue llegar, descansar, conocer un poquito del centro. Fuimos a la... ¿cómo se llama? Al Barrio Rojo. ¿Y qué tal? ¿Tus impresiones? Yo de verdad dije, esto no es verdad. O sea, se me hace muy impresionante que eso sea legal, la verdad. Y no sé, la verdad a mí no me gustó. O sea, me gustó ir a la... como quería conocerlo, porque se habla mucho, pero no me gustó tanto la experiencia porque como que siento que, o sea, estas mujeres están muy cosificadas, muy como objetos, ¿sí? Digo, ellas lo deciden, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ay, me dolió. Bueno, ellas lo deciden y ahí decía que de que en su cuerpo, en su trabajo, pero no sé, todavía no. ¿No? Yo creo que es algo bien como que raro, ¿no? O sea, como que no estamos acostumbrados a eso. Pero literal, hay chavas como que en vitrinas. Hay shows demasiado, demasiado too much. En general, y aparte todo el tiempo huele a la plantita. Que pues la neta nosotros no lo hemos hecho, jamás lo hemos hecho. Y no pensamos hacerlo. Pero fuera de eso, la zona está muy padre. Hay restaurantitos, si te gusta echar cervecita, pues te sientas, te echas una cerveza. No sé, está muy, muy a gusto. Pero hoy nos toca conocer Ámsterdam. Oigan, se me olvidó empezarles a grabar. Pero Gigi no me recordó tampoco. Ya se tiene mucha. Vean, ella se pidió frutita. Bueno, lo que quedaba de frutita. Está muy buena, ¿eh? Yo me pedí un poquito de huevo, salchicha, papas y bacon. El huevo está... ¿sí? La neta, es que siento que ya extrañaba como que un desayuno normal. Sí, porque como que siento que estábamos desayunando puro, no sé, como que puro pan. Pero no habíamos desayunado, sí. No habíamos desayunado en todo el tiempo. No, creo que no habíamos desayunado, pero bueno, ya extrañaba como que algo que no se sintiera tan... mexicano casero. ¿Dónde? Más de mexicano casero. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Pero o sea, pedí esta salchicha que era de pollo. Vamos a probarla. Bueno, Voy por huevito. Estoy en exceso, bueno. Oigan, estamos aquí con Silvia, que es nuestra tour de nuestra guía de este tour de para conocer un poquito de Ámsterdam. Y nos está platicando que hay más de una bicicleta por persona. Hay aquí. Más bicicletas que personas. Sí, sí. Que en México, en Monterrey al menos. Es al revés, hay más carros por persona. Entonces, pero y ahorita estamos ahorita en la estación central. Nos decía de que aquí es el parking como de bicicletas, que ahorita nos vamos a ir a uno. Y dejan aquí su bicicleta y luego agarran el tren y se van a su casa. Si viven lejos o lo que sea, se van a su casa. Y allá en su casa tienen otra bici. Entonces es impresionante. Y aparte, pero vean la estación. Imagínense tener eso. Con más gusto te mueves. Con más gusto te mueves en el metro. Vean, este es el parking de las bicicletas. Es nuevo, o sea, es relativamente nuevo. Vean, por aquí te encuentras todas las bicicletas. Aquí es un parking en el cual, pues mira aquí, amarillo te dice que todavía hay, y si está en, o sea, lugares para guardarlas. Y allá que está en rojo, significa que ya no hay lugares para guardarlas. También nos estaba contando que hay lugares donde hay bicis que no tienen candado. Y esa tú lo puedes verla. Ah, esta no tiene candado. La agarras y te la llevas y después la dejas en otro lugar, y que funcionan como bicicletas públicas que la gente olvida y que las deja ahí. Entonces, que cualquiera las puede agarrar. Es que de verdad es impresionante. Vean todas esas bicicletas. O sea, y aparte está bien bonito aquí el estacionamiento. Wow. Hemos llegado a un supermercado de aquí de Ámsterdam porque allí quería un poco de agua. ¡Bien! ¡Los Feastables! ¡Wow! Nunca los he probado. Vamos a comprar uno, obviamente. Wow. Me habla y me dice, mira amor, hay Feastables. ¿Ya los has probado? No, nunca los he probado. Para llevarme dos. Bueno, aquí se llama Tony's y es el chocolate más famoso de Ámsterdam. Tienen muchos, muchos chocolates, pero también te enseñan cómo se hacen. Y los vamos a ver ahorita cómo se hacen. Y obviamente vamos a comprar algunos chocolatitos. Lo que nos decían es que es una tienda súper, súper famosa de aquí de Ámsterdam. Y que aquí es como que donde empezó. Entonces vamos a ver cómo de cómo se hace. Bueno, no vamos de aquí nada más, de cuenta. Aquí hay una ventana y de ahí puedes ver. Estábamos viendo, o sea, nos estaban diciendo que se hacen filas súper largas de gente que viene como a conocer. O ya que ya conocen, pero es como que el lugar, como decía Gus, de que el de siempre. O sea, ahorita había una fila gigante afuera de gente, ¿verdad? Pero literal nos formamos y de repente 30 personas atrás de nosotros. Aparte, tuvimos buen timing. Aparte creo que el branding está cool. Como sí, que dices, no sé qué vas a ver, pero está chido. Todo está muy colorido. Podríamos comprar este. Sí, la neta sí. Siento que traen de todos. Sí. Y mira, hay uno que está al revés. ¿Vale? Creo que en todos.
Sí. Está bien. 220 pesos. Vean, aquí es como cómo lo hacen. Por allá tienen como que el empaque. Aquí está él haciendo algo que parece interesante. Aquí está una compradora. Estaba viendo que aquí en, no sé si nada más en Amsterdam o literal en Europa, pero no se les quita esto, no se queda así. ¿Qué estrés? O sea, ¿de qué? Ah, ¿de qué? Vamos a hacer nuestro propio chocolate. El problema es que a mí me gusta muy amargo. Y a mí muy dulce. Y nada más queremos hacer uno. En Canadá. Yo digo que lo hagamos de chocolate dulce. O compramos dos y ya. Ya lo decidimos, vamos a comprar dos mejores. No. Sí, se los juro que es muchísimo mejor. Así nos evitamos peleas y discusiones. Bueno, eso es el color. Ok, tú escoges el color. Y el texto. Ok, ok. Vamos a empezar. Ok, chocolate. Desde que iba a estar a 210 minutos. Milk. Milk. Dale. Ready. Ingredients. Caramel. Toffee. No, caramel. Toffee es caramel. Claro que no, ¿y por qué dice caramel ahí? Pero ¿sabes qué es el toffee o no? Caramel no es. Es caramel con sal. Por eso mejor caramel. No sabes, no sabes. Toffee, ándale. No, ya, toffee. No sabes combinar. No, tú has visto el toffee. No, ya me puse más. Pone lo que tú quieras, ya, mi amor. No quiero toffee. Sí, se va de... ¿Continue? ¿Y llegos? No manches, va a estar listo hasta dentro de 4 horas. Miren, aquí está este toro que es muy parecido al de Nueva York, que está también aquí enfrente de la bolsa. Este fue el primer toro, este de hecho fue antes que el de Nueva York. Y en Nueva York le agarran los wiwis, pero también aquí dicen que si en el de Ámsterdam le agarras los cuernos, significa que ¿qué? Que vas a tener dinero por toda tu vida. No, o sea, porque el dinero, el toro representa el dinero, ¿no? Entonces dicen que al agarrar al toro por los cuernos, significa que vas a tener tú el control del dinero. Entonces también por eso. Y agarros también, ¿eh? Sí. Agarlo, agarlo. Ándale. No te me vas. No te me Ok, vamos a probar los Feastables de Peanut Butter y Milk Crunch. Siento que van a ser chocolates X, pero a ver. El de Peanut Butter está muy bueno. Veamos Milk Crunch. Están muy buenos, pero nada fuera de lo super normal, ¿sabes? O sea, es como nada que no haya probado antes. A lo mejor el de Peanut Butter puede ser, pero los demás... No, los demás. Este otro me supo a Crunch. Este de Peanut Butter sí me dio como que un saborcito diferente. Muy bien, Mr. Beast, muy bien. Amor, queremos cumplir tu sueño, bebé. Ay, ay, te pasó rey. Perdóname. Hemos llegado al Museo de Anne Frank. Al respecto. Emocionada. Hasta compré el libro. Sí, se compraste el libro de Anne Frank. La verdad, yo no leí el libro en secundaria, pero no me acuerdo mucho. Digo, ya ahorita nos explicaron de la historia, pero la verdad me emocionó un chorro. O sea, está súper fuerte ver todo lo que vivieron, ¿no? Está muy loco. Digo, yo creo que es la historia como de los judíos que muchos ya todos conocemos. Pues la gente está súper, súper interesante. Está como que súper interesante como que la vida de Anne Frank y cómo lo pasó, ¿sabes? No, y siento que aquí te han de contar lo que se sabe, pero la haber pasado horrible. Sí, o sea, aquí te cuento, exacto. Imagínate lo que no, bueno, se sabe. Resumencito, o sea, no resumen, pero un adelanto. Estuvieron 2 años encerrados. ¿Cuatro eran cuatro personas o cinco? Cinco, ¿no? Cinco o seis, no me acuerdo. Pero en unos cuartos mini minis y no podían hacer nada de ruido.
porque si no, pues los iban a cachar que estaban escondidos ahí. No, bien feo. Está cañón. Y aparte existía como que un cuartito. O sea, era un librero. Y el librero funcionaba como puerta. Y ahí era donde estaban escondidos. Sí, y está bien padre. Bueno, es que me gusta mucho, me choca ir a museo, pero me gusta mucho ver lugares o cosas que X persona utilizó hace muchos años, o, ¿sabes? O sea, que tengan historia. No nada más ver de que, ah, el cuadro que pintó no sé quién. No, me gusta ver el pincel que usó para pintar el cuadro y de que el refresco que estaba tomando y así. Sí, porque, o sea, la historia la neta la puedes escuchar en cualquier otro lado, pero ver exactamente como los espacios, dónde estaba acostada, cómo eran sus escaleras, cómo eran sus regaderas, ¿sabes? Todo eso, pues apenas que vengan al Museo de Ana Frank, y se los recomiendo mucho. Y ahorita, ¿se acuerdan que hicimos un chocolate? ¿Me vieron hace ratito? Póngale así para atrás. Y tenemos que regresar por él en 2 horas. Pues, ¿qué creen? Y vamos apenas para allá a ver si de casualidad alcanzamos ahí por él. Y si te mandaron un correo, no puedes preguntar ahí. Ah, en el correo debe venir. Bueno, si vamos, no, ni la voy. Vamos a ver. Bueno, sí, igual y... No sé, amigos. Bueno, tenemos que ir a ver si alcanzamos él por nuestro chocolate. Todo se puede lograr. Literalmente estaban cerrando. Pero se logró. Thank you. Ya tenemos nuestro chocolatito. Quedó bien lindo. Me encantó. Y aparte está cool porque vienen dos, tipo la mitad, mitad Gus, mitad Digimon. Ya lo quiero probar, pero ¿cuándo lo vamos a probar? Ah, en el 2025. Vean, estas papas son súper famosas aquí en Ámsterdam. Thank you. Creo que hoy andamos como los más comelones del mundo mundial. Pero parece, pero la verdad no. A ver, espérate, vamos a probarlas. Bueno, a ver qué tal. ¿Están buenas? A ver. ¡Wow! Sí, pero parece que andamos comelones, pero la verdad. Te reconocí de TikTok. Hola, saludo. Sí, claro. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Saludos. Sí, somos de México. Sí, un gusto. Nos vemos. Siempre es muy padre conocerlos por ahí. Las papas están buenísimas. Patatas, perdón, me equivoqué. ¿Tengo patatas? ¿A dónde vamos, mi amor? ¡Ey! Eso es copyright. No creo. Ustedes saben que no soy mucho de tomar, pero no me quería ir de Amsterdam sin antes probar una cervecita. Me pedí un drink. Salud, mi amor. Por muchos viajes juntos. Está rica, pero muy europea, ¿sabes? O sea, como que ese sentimiento de artesanal. O sea, le falta lo Tecate. Sí. Falta ese sentimiento de Tecate Light. Pero está chido. ¿Qué pasó? Estaba en una llamada. Ajá. Le doy un trago a la cerveza. Uh-huh. La dejo. Y al momento de regresar el brazo, jalé el vaso. O sea, no sé si puedan ver eso, pero está todo mojado. Y el short también. O sea, la gente te vio. Sí, obvio. No, estoy empapado. Y yo seguía llamando todo mojado. Qué burro estás. Llegó el mesero, ya me dijo, aquí te traigo otra. No te preocupes, es de buena suerte. Y miren, amigos, ante la tragedia prefiero verlo así. Es de buena suerte. Ok, amigos, ya tenemos aquí el chocolate. G ya se durmió por ahí atrás, pero no quería despedir este vlog sin probar la creación de Gigi y mía. Vamos a probarlo. Véanlo, bonito. A ver, probemos. ¿Qué le pusimos? No me acuerdo. No lo sé. Creo que le ganó el Mr. Beast. Y el Feastables le ganó a este. Definitivamente el chocolate de Mr. Beast le ganó a este. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final del vlog del día de hoy. Muchas gracias por seguirnos, por suscribirse, por darle like, por comentar, por activar la notificación y hacer todo eso que ustedes ya saben hacer. No olviden de darle like a este video. No sé si ya lo dije, pero sí, por favor, denle like, comenten, hagan todo eso. No olviden de seguirnos en Instagram como @gmoch y @gusapiain. Mándenos una historia viendo este video, lo que ustedes quieran. Se los vamos a agradecer muchísimo. Nos vemos el día de mañana en un nuevo vlog, que el día de mañana Atenas nos espera. Y recuerden que, baby, you're a rock, baby.
Thank you.